Mientras tanto, el pueblo, a través de esos 2 años, ha generado unas estrategias de solidaridad popular, de apoyo popular impresionante. Cuando ves que llevan más que 2 años enfrentando a esta represión diaria, y no solo, como dije, en Manis, sino en términos de sobrevivencia, de dinero, de comida, no sé qué, y siguen apoyándose entre ellos, completamente desconectados del mundo. Eso inspira mucho, mucho.